conocí a Roberto, tenía 9 años, era un niño encantador, un niño bien educado, por decir que él fue el que me había dado el primer abrazo. Llega Roberto, que no lo había visto cuando doña Beatriz me contrató, llega, me dice, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Juvelina. Ah, pero yo te voy a llamar Lina. Eres bienvenida aquí. Agarró mi maleta, me lo subió en el carro y me dice, aquí vamos a ser buenos amigos. De conformidad con la normativa legal, al fallecer Roberto Eduardo Barrera de León, él queda sin persecución penal y en estado de inocencia. Habíamos recopilado suficiente información para ir dejando sin efecto cada uno de los hechos de la acusación que tenía el Ministerio Público. Por ejemplo, violencia económica. Determinamos que Roberto Eduardo Barrera daba una excelente capacidad económica para él y para su familia. El maltrato contra Cristina Sicavisa también se determinó que eso era falso. La fiscalía decía que había habido violencia en la casa y consecuentemente habían rastros de sangre abundantes. Descubrimos recientemente varios informes del INACIF que nos habían ocultado durante varios años y en donde se determinaba que todos los análisis de la casa y todos los vestigios que se tomaron de cualquier lugar de la casa, en ninguno de ellos se encontró ni una micra de vestigio de sangre humana. Entonces prácticamente la violencia económica y todos esos aspectos se iban a diluir prácticamente. Y lo más elemental es que había una plataforma legal que tenía que acreditar el Ministerio Público, que era el fallecimiento de la señora Cristina Sicavisa, y eso no lo tenían, no tenían el cuerpo de la persona, no tenían certificado de defunción, no tenían el informe médico forense que determinara cuál era la causa de la muerte, y consecuentemente la ley en ese aspecto la considera que ella está viva. Lo único sí que el estatus de ella es de desaparecida. Él nunca dejó de pagar el colegio de los niños, no se atrasó en ninguna cuota, nunca caía en mora. O sea, él sabía que sus prioridades eran el hogar, el colegio y la estabilidad familiar. Y luego venía él de último, ¿verdad? Desde que cuando yo llegué con ellos, para él, yo no era muchacha para él. Yo simplemente era como una amiga, como una hermana, porque hasta incluso cuando yo estaba comiendo, ese yo le servía a sus comidas y a veces se le terminaba el agua en la mesa y él se levantaba, se iba a servirse. Y entonces yo a veces le digo, le sirvo nene, porque como yo al principio yo lo llamaba nene. Le sirvo nene, le digo, no Lina, mese, sigue comiendo, yo lo puedo hacer. Esto fue así, tomado de una manera bastante drástica en contra de la decisión que él tomó. Y muy cuestionada por la sociedad también, como tanto por el Ministerio Público, querellantes adhesivos, porque efectivamente él pues se llevó a sus hijos, pero yo creo que él lo hizo ejerciendo un derecho, no solo como papá, sino también como con ese sentimiento, ese afán de protección hacia sus hijos, porque él en un momento vio que podía verse limitada la relación paterno, ¿verdad? Paterno filial, o sea, papá a hijos, y querían realmente, pues, a sus hijos de una manera institucionalizarlos, ¿verdad? Porque eso era lo que se pretendía. Y eso devino de una denuncia falsa en la que dijeron de que los niños estaban desaparecidos cuando los niños estaban en casa de sus abuelos. Entonces, cuando llegan a resolver esa situación, al lugar que corresponde, pues a él le dan la guarda y custodia de sus hijos, sabiendo de que no había tal desaparición. Entonces él lo único que hace es, pues, derecho de locomoción, ¿verdad? Para empezar, él decide, como
proteger a sus hijos de algo, de una situación, aparte de lo que ya se estaba pasando, ¿verdad?, de la desaparición de la mamá. Entonces él temía por qué podían, la suerte que podían correr sus hijos si los institucionalizaban en algún lugar. Para empezar, podemos decir de que cuando Roberto Eduardo Barrera de León se fue a la República Mexicana, en Guatemala pues no existía ninguna orden de aprehensión o de captura en su contra, como para que pudiera decirse que él se fugó. O sea, él tenía todo el derecho de poder irse con él y su núcleo familiar, que en este momento era él y sus dos menores hijos. Cuando lo capturaron en México y vino a Guatemala, la primer gran injusticia que se dio es de que la orden de captura en contra de él se había sido librada por dos delitos, que era violencia económica, violencia familiar, delito de violencia familiar y maltrato contra personas de menor edad. Ya estando acá, sin ningún fundamento, le incluyen el femicidio. Posteriormente, estamos en juicio y la juez Carol Patricia determina que ahí no hay femicidio, sino que en todo caso podría darse una investigación por violencia contra la mujer o violencia económica. Eso hace de que la recusen a través de un documento que filtra la Procuraduría de Derechos Humanos. O sea, la Procuraduría de Derechos Humanos ha sido la herramienta para ellos, para esta clase de injusticias. Filtran ese documento y en base a eso piden la recusación de la juez, lo cual nos lleva 2 años de trámite para poder solventar esa situación. Esa es la primera gran injusticia, colocarle un delito que no estaba dentro de la orden de captura. Que obviamente los otros delitos, él tenía derecho a una fianza, tenía derecho a una medida sustitutiva, a estar en libertad provisionalmente. Y eso le evitaba, ese delito le evitaba esa salida. El juez de primera instancia penal, cuando calificó el delito para que lo conociera un tribunal de sentencia, ignora las peticiones de la defensa basado en los 3 elementos esenciales que debe contener el femicidio. El primero, que no hay cuerpo. El segundo, no hay un informe médico forense que determine cuál fue la causa de la muerte. Y tercero, un certificado de defunción que determine que la persona está fallecida. Y él dice que hay femicidio en vista de que él se fue a México. El primer elemento. El segundo elemento, en vista de que se juntó con un señor allá por la carretera Salvador, y el tercer elemento es porque se fue a Izabal. Con eso él conforma lo que es el delito de femicidio. Eso es lo más absurdo que puede existir. Durante esos 2013, 7 años que estuvo detenido Roberto, con prisión preventiva, el periodo de investigación cuando una persona está detenida es de 3 meses. Aquí el periodo de investigación tardó 7 años, y jamás nos opusimos a una sola medio de prueba o uno solo medio de investigación que hiciera el Ministerio Público. Él pasó innecesariamente alrededor de 6 años detenido en forma incorrecta y violando la pronta y cumplida administración de justicia establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala y los fallos internacionales en materia de derechos humanos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que nos hablan de un plazo razonable. Yo los llegué a visitar. Cristina, Roberto, como siempre, amable, me dice, le presento a Lina, le presento a mi nana, porque él nunca me dijo muchacha, él nunca me dijo que yo fuera su muchacha, siempre me presentaba como su nana. Le presento a mi nana Cristina, así le dijo. Y viene ella, bien amable, hay mucho gusto conocerle y todo. Pero ellos se miraban una pareja, cuando me hablaron, ellos estaban abrazados, tenían al bebé los... O sea, que una familia feliz. El Ministerio Público, cuando empezó la investigación, empezó como una situación de secuestro. A los pocos días cambió toda la situación esa y ya se convirtió Roberto en un sospechoso. En este caso ya prácticamente de la desaparición de Cristina. El problema que hay aquí es de que el Ministerio Público, cuando es una situación de secuestro, de desaparición o de cualquier hecho delictivo que está cercano al núcleo familiar, no solo Roberto debió haber sido sospechoso, no que todos los que están involucrados dentro de lo que es la familia, todos. Y aquí se dejaron varias hipótesis, varios puntos de vista que eran necesarios para una correcta investigación y un esclarecimiento
eficaz de este caso. El condominio tiene alrededor de unas 100 casas y jamás el Ministerio Público entrevistó o se enteró o investigó cuál era el perfil de las familias, cuál era el perfil de alguno de ellos. Dentro de esos hay familias honorables, es indudable, pero también podría haberse encontrado algunos depredadores sexuales, algunos violadores, algunas personas de delitos graves. Se hablaba mucho de que en ese sector habían personas que se dedicaban al narcotráfico y que molestaban a Cristina Sicavisa. Esa investigación jamás se hizo. La otra investigación que jamás se hizo fue que en ese tiempo en que desapareció Cristina Sicavisa, también desapareció el señor Nicolás Sicavisa. El señor Nicolás Sicavisa está sindicado de unos delitos de lavado de dinero, entre otros delitos. Pero en esa época él estaba protegido por la CICIG y no sé si por parte del Ministerio Público. Eso fue lo que pasó todo, o sea, de la pleita entre ellos dos. Ella lo que sí decía era que ella juraba de que ya no quería nada del señor, que ya no quería nada de su dinero y no quería nada, ya no quería saber nada de la familia del señor. Era eso lo que ella decía. Era eso, los gritos, lo que ella se pegó en la noche el miércoles, y de ahí al jueves en la mañana ella ya no lo volvía a ver. ¿Cree usted que esté muerta? No, yo no lo creo. De Cristina Sicavisa ha sido así, de una manera ha sido bombardeados todos los medios escritos, los medios radiales, televisivos, porque se ha tenido la capacidad económica para hacer esa situación, pero eso ha venido en perjuicio de la defensa de un juicio justo para Roberto Barreda. Cuando yo entro al caso, entonces toda la gente ve, bueno, es efectivamente cómo una mujer puede estar defendiendo a un asesino, porque así se lo dicen a uno, ¿verdad? Ese es el concepto que la gente tiene del caso en cuanto a Roberto. Sin conocer absolutamente ninguna interioridad procesal, ¿verdad? Entonces la gente habla por lo que lee, por lo que se plasma en los medios, nada más. No conocen un procedimiento penal y mucha gente pues ignora cómo ha sido la investigación en este caso, y si todos vieran cómo es, dirían efectivamente el tipo es inocente. Recibí por supuesto insultos, ¿verdad? O sea, un ataque en contra de mi persona bastante deplorable, lamentable, palabras que ofensivas, ¿verdad? Algo así como, mire, usted debería de quemarse en la hoguera junto con él, situaciones hasta ese nivel, dichas por una persona que fue juez, una señora que fue jueza, voy a omitir el nombre por supuesto, pero me dice, ¿cómo te puedo ver en ese caso? Si ese hombre hizo esto, deberías de quemarte en la hoguera, me dan ganas de agarrarte y quemarte fuego junto con él. Yo realmente me impacté, ¿verdad? Porque dije, si una persona que fue juez, que ya no está en el medio, pero que opine eso, pues ¿qué podrá influir todo ese circo mediático? Porque eso es realmente... Durante todo este proceso fuimos atacados mediáticamente, incluso escribían en las redes sociales lo que se les diera la gana. Fuimos atacados en cualquier lugar que nos miraban, nos insultaban, nos decían, sin ningún fundamento y sin ser verdad. Incluso entraron a mi casa unas... mujeres que pertenecían al grupo Voces por Cristina y me metían papeles bajo la puerta de mi casa. Mi casa no tiene puerta al garage. Entraban a mi propiedad y me ponían stickers abusivamente en mi carro. Están en cámaras ellas, pero ya realmente eso era lo de menos. Uno ya tenía una tristeza muy grande por todo lo que estaba pasando. Nunca me discriminó, nunca me trató como que yo soy indígena o que yo fuera su muchacha que él mandaba. No, hasta incluso cuando él me pedía las cosas,
esa familia ha sido casi como mi segunda familia, porque han sido tan educados. El aspecto de la dictadura mediática que ha manejado la Fundación Red Sobrevivientes, y en este caso se apoyó desafortunadamente la Procuraduría General de Derechos Humanos, es de que eso impedía a los hospitales posiblemente recibir a Roberto Eduardo Barreal, saber quién era. Plantearon una exhibición personal bastante espuria, yo quise intervenir, me ocultaron esa información en los juzgados cuando yo fui a pedir información. En la Procuraduría de Derechos Humanos hubo una denuncia, y por lo cual una delegada de la PDH, la señora Zulma, se compareció, donde estuvo el día 26 de julio con Roberto, le tomó una selfie, salió el cuerpo de Roberto en las redes sociales, y prácticamente eso también provocó odio y provocó una situación de ambivalencia, en el sentido de que un hospital no lo quería recibir. En el momento que decidieron entrar ellos, decidieron entrar con su línea de investigación, acusando a alguien y inventando pruebas. Se cree, se presume, un anónimo me dijeron, eso no es una prueba real. Para ir a decir eso, es como no decir nada. Cuando vinieron a mi casa, en una ocasión, entraron al condominio sin orden de juez competente. Cuando se hace un allanamiento, se tiene que llevar una orden de juez. Ellos entraron prácticamente por la fuerza a mi condominio. Tengo 58 casas de testigo de cómo entraron aquí. Habían 25 radiopatrullas afuera de mi condominio, porque un familiar pasó y me dijo, es qué está pasando, ¿verdad? Entraron policías, entró el fiscal Ronnie López y venía acompañado a la par de Norma Cruz. Aparte de eso, entró el ejército de Guatemala a mi casa. Estaban parados en mi garage con ametralladoras, como que si fueran a recoger a alguien que, no sé, les iba a dar batalla. Aquí en mi casa estaba yo, embarazada, mi hijo de un año y mi esposo y mi empleada. Sin esconder nada, tanto así que decidimos que a pesar de no tener una orden de juez competente para hacer el allanamiento, que pasaran adelante porque no tenemos nada que esconder. El fiscal Ronnie López y un asistente entran a mi casa, revisan toda mi casa, abren maletas, abren gavetas. No sé qué estaban buscando porque nunca dicen nada. Da vergüenza un despliegue de 25 radiopatrullas, personal del ejército, cuando en otros lugares hay violencia a diario y aquí vienen a perder el tiempo las autoridades para hacer nada. Eso lo hicieron para intimidar. Sí, él quería mucho sus hijos. Él quería mucho sus hijos. Él quería, hasta incluso le escuchaba decir a su mamá que no sé cómo era la que quería, como un permiso o dejar que él miraba a sus hijos, porque él sí amaba mucho a sus hijos. Desde un principio, en una audiencia que hubo con los menores de edad, ellos inclusive pidieron ver a su papá. Hicimos varias peticiones a los juzgados de familia, a los juzgados de la niñez, y siempre manejaron obstáculos con el propósito de que no lo vieran. Entonces es una cosa lamentable para Roberto y en este caso para los menores de edad, porque por un lado no está su mamá y por otro lado al día de hoy perdieron a su papá, con el cual tenían un lazo muy grande, de mucho apoyo y de mucho cariño y de mucho amor. Pero desafortunadamente ellos optaron por romper ese lazo familiar y Roberto siempre se lamentó de no poder ver a sus menores hijos de edad. Él estaba, pues habían días buenos y habían días malos, como para cualquier ser humano, ¿verdad? Sí había un desgaste emocional que no podía ver a sus hijos. Eso a él
lo tenía como que le atravesara una daga en el corazón. Sus hijos para él siempre fueron su lucha, sus ganas de seguir adelante y el que no le haya permitido ver la familia de Cristina a sus hijos durante 7 años es algo muy grave, no solo para Roberto, sino que realmente haberle arrebatado el derecho a esos niños de poder hablar con su papá. Sí le faltó la oportunidad de poder hablar con sus hijos y a sus hijos me imagino que también les faltó poder hablar con su papá. Estando vivo, estando aquí, ahora ya no se puede hacer nada. En este caso, pues yo considero que es una aberración al sistema de justicia. Eso debería de revisarse la ley procesal penal para que las personas realmente se respete ese principio constitucional establecido en el artículo 14 de la Constitución, igualmente 14 del Código Procesal Penal, donde dice que ¿de qué sirve decir que la persona tiene goza de su presunción de inocencia si realmente lo que se hace es privarlo de su libertad y pues llevar un juicio? Y si sale inocente, pues qué pena, ¿verdad? Pero ni qué pena. El Estado ya tuvo 4 o 6 años presa a una persona y ni disculpe usted, ¿verdad? Nada. Entonces, para mí eso es aberrante, ¿verdad? Eso es para mí el sistema de justicia. A él lo torturaron física, psicológicamente, en la cárcel de la zona 18, cuando nomás vino de México. Vino en noviembre, lo metieron a una, no es cárcel, es una garita donde cabe un policía, es una garita blindada, donde a la par hay un molinete. La garita, hagan de cuenta que es como que quepa una persona y un espacio más. Estuvo ahí, pasó Navidad ahí. Tenía que tirarse al suelo para poder respirar abajo de la puerta donde está el piso y la puerta. Ahí no entra oxígeno. Lo quisieron quebrar. No tenía dónde ir a hacer sus necesidades. No tenía comida, no tenía agua. Y dormía en el piso. Para que él se quebrara y dijera que él había sido. Era la intención. Posterior a eso, llegaron a las 3 de la mañana a hacer una entrevista que no es por un juez, no es, es totalmente ilegal. Y con un foco iluminándole y grabándolo con una cámara. Y le dijeron, decí dónde está Cristina y te devolvemos a tus hijos. Pero decilo. Y él les dijo, imagínense que yo diga, yo fui. ¿Qué voy a hacer para demostrárselos? No puedo, porque no sé dónde está ella. Esa es la duda que tenemos siempre, ¿verdad? Porque yo sí se lo dije al director del hospital, le dije, usted no lo pasa a intensivo porque él es un privado de libertad. Y él me dijo, no, nosotros aquí todos son iguales. Pero eso lo puede decir, pero puede actuar de otra manera. Pues incluso hay una doctora que se manifestó en ese sentido en las redes sociales, una doctora Erika Gaitán, que ella habla de Roberto como con desprecio y era la que estaba encargada del área respiratoria de los pacientes de COVID del hospital. La Fundación Sobrevivientes interpuso una exhibición ante el Procurador de los Derechos Humanos, lo cual no se debe hacer porque las exhibiciones se plantean ante los jueces y el Procurador de Derechos Humanos envía a una agente al hospital, muy bien equipada, por cierto, con su traje, a constatar que Roberto era el que estaba ahí, cuando no era función del Procurador de los Derechos Humanos hacer eso, menos de esa señora de llegar ahí
y tomarle una foto. Hay una foto de Roberto que ella todavía se atreve y la hace selfie y sale la señora parte y parte de Roberto acostado boca abajo y se puede ver su brazo. ¿Cómo puede un procurador de los derechos humanos y una delegada de esa institución hacer esas atrocidades a petición de la Fundación Sobrevivientes? Que ganaba la Fundación Sobrevivientes. Ella siempre, ellos siempre han estado persiguiendo a Roberto y lucrando con este caso. Es que nunca pensé que haya sido Roberto siéndose así de buena y todo. Yo de otra persona lo podía pensarlo, pero de él, quizás incapaz de matar a un animalito o algo así, no creo. Sí, eso es lo que sigo pensando, que lo que corrió fue otra cosa. Que él sigue inocente porque no creo que haya sido. Porque a veces los secretos más escondidos él sí me confesaba. Cambió todo, cambió desde el, no sé cómo expresar esto, pero para mí no solo cambió el panorama de la situación en la que vivíamos, sino que cambió nuestra vida, porque ya no va a estar mi hermano, porque Dios así lo quiso, Dios se lo quiso llevar al cielo y pues se le va a extrañar, ¿no? No sé expresar el sentimiento de ausencia que me va a dejar mi hermano, porque le quería mucho. Era para mí una persona muy especial. Siempre tuvo un gran corazón para todos los que sí le conocimos bien. No para las personas que solo querían esconderse atrás de una pantalla y escribir palabras llenas de odio y resentimiento y querer creer las mentiras que dijeron sobre él. Me va a hacer mucha falta, pero aprendí con él muchas cosas durante mi vida. Aprendí que no por estar en prisión se deja de estar feliz, se deja de tener ilusiones, se sigue adelante. Y él me lo demostraba día con día. Eso me deja él, una gran lección de vida, que no hay que dejarse vencer nunca. Y pues como familia nos quedamos tristes, una gran ausencia que no se va a poder superar, sino más bien se va a aprender a vivir con ella, ¿verdad? Para mí fue una lucha bastante fuerte y siempre traté de mantener la legalidad del asunto y luché mucho por ella, y gracias a eso, a pesar del acusador, no del Ministerio Público en sí, porque el Ministerio Público se ha mantenido a nivel bajo, sino más que todo el creyente, en este caso la Fundación, que ha tirado una cuestión mediática. A pesar de todo eso, con el tiempo ha venido bajando y haciendo conciencia en la sociedad y en los medios de comunicación, en el sentido de que el caso de Cristina Sicavisa no es un femicidio, sino se trata de una persona desaparecida. Y a mi manera de ver, desprendiéndome de mi parcialidad como abogado, sino de mi objetividad desde el punto de vista legal, considero yo que hubiéramos tenido una sentencia de carácter absolutorio. Sí, era pues la oportunidad para demostrarse científicamente y de manera fehaciente la inocencia que él siempre manifestó. En ningún país del mundo se prueban los hechos con testigos, porque todos sabemos que los testigos mienten, que los testigos son preparados, que los testigos nunca vieron nada. Pero resulta que habían 60 o 70 testigos preparados por el Ministerio Público para rendir su testimonio.
Yo siempre voy a recordar a Roberto como una buena persona, todo lo que era. Sí, siempre. Y siempre vivirá en mi corazón y Roberto. Sí. Si yo hubiera sabido desde el principio dónde está Cristina y qué había sucedido y que mi hijo hubiera sido culpable, nunca hubiéramos aceptado respaldarlo en algo que era incorrecto, que era un hecho realmente reprochable. Entonces, nosotros siempre lo apoyamos porque sabemos que él no cometió ningún delito en contra de nuestra nuera. Nosotros le hablamos varias veces y él habló con nosotros y él siempre nos indicó que él no había hecho nada en contra de Cristina ni la había lastimado. Y nosotros siempre le creímos y sabemos que eso así fue. Hasta el último momento, cuando él se despidió de mí y cuando estaba en el hospital, él me dijo, siempre sea buena con los niños, cuídelos y dígales que los quiero mucho. Esas fueron sus últimas palabras.